Ya, vamos a comenzar, jóvenes. Entonces, la sesión de hoy día vamos a trabajar en un laboratorio práctico de IoT para ir ya reconociendo cuáles son los componentes, cuáles son parte de una arquitectura e infraestructura de implementación IoT. Y lo primero que van a hacer es instalar la última versión de Packet Tracer, que es la 8.2 que necesitamos para este laboratorio para poder desarrollarlo. Así que entran con sus cuentas de NetAcad. Decís con NetAcad y bajan la versión 8.2, la instalan. Ya, no es necesario desinstalar la que ya existe, sino que tienen que instalar la más reciente. Y para ello entonces van a NetAcad, entran con su cuenta de Cisco, decís con NetAcad que están todos inscritos en el curso de IoT. Y dentro del curso está el link de descarga donde dice descargar Packet Tracer. Y necesito que instalen la versión 8.2.1. Ya, 8.2.1, que es la última versión disponible y debe estar ya lista. Después que tienen la 8.2.1 instalada, van a ir al aula virtual y del aula virtual está la carpeta que dice ejercicios de Packet Tracer. Ya. Y esa carpeta también la descargan completa al PC. ¿Vale? Entonces, Packet Tracer 8.2.1, que es la última versión, y además de ello, tener instalado el archivo o la carpeta IoT. Ya. Y comenzamos. Hola, buenas. Va al aula virtual y descarga los ejercicios de Packet Tracer, la carpeta completa que hay ahí, en la primera unidad. Ocho dos uno, claro. Sí, esa es la última versión. Revísenla primero si la tienen. Y si no la tienen, instalan la última versión. Compruébenlo primero. Para que no tengan que descargarlo sin revisar antes. Revisen que sea la última versión y si no, le instalan la última versión. Las 8.2.1. Ya.
De los ejercicios que yo les comentaba, hay algunos laboratorios donde hay ejemplos de cómo preparar o conectar dispositivos sensores y actuadores, ¿ya? Por ejemplo, sensores de distintos tipos de elementos que puedan ser registrables, como por ejemplo dióxido de carbono, el aire, temperatura u otro, ¿ya? Hay un ejercicio, por ejemplo, de cómo medir presión, ¿ya? Cómo medir el CO2. Y cuando se habla de este tipo de ejercicios que trabaja con sensores, son la forma de capturar datos. El sensor captura un dato del ambiente. ¿Ya? Yo puedo capturar todo, puedo registrarme, todo se transforma en datos. Y el actuador, que es la otra parte que viene también incorporada en ese ejercicio, es quien ejecuta la acción. Por ejemplo, si yo tengo una puerta, el mismo ejemplo de la puerta, ¿ya? Para que la puerta se abra, necesito tener un sensor que detecte que el CO2 se está escapando. Por lo tanto, él toma el dato del ambiente, dice el umbral es dañino, por lo tanto, le mando el comando necesario para que, o la instrucción para que la puerta se ejecute en forma mecánica y actúe. La puerta de la casa mío, por ejemplo, el nuevo proyecto que se está haciendo de puerta. Fíjense, arriba tiene un actuador. Entonces tiene un motor, ¿ya? Un brazo mecánico que debería hacer que la puerta, si detecta, por ejemplo, que no hay gente en la puerta, cerrarse. ¿Ya? Si terminó el bloque de una clase, por ejemplo, y detectar con cámara que no hay alumnos dentro del laboratorio, ¿qué debería hacer? Entonces ahí sería, el sensor sería la cámara, por ejemplo, que verifica el cuadrante, y el actuador sería el motor de la puerta que ejecuta la acción. Entonces, sensor y actuador. ¿Ya? Esos ejercicios vienen así, un sensor captura, el actuador actúa. La parte 2. Pero el medio tiene que ver alguien que haga el procesamiento, ¿cierto? No solamente el sensor va a tomar un dato para que el actuador, en este caso, o el motor que hace la acción, genere algo. Tiene que ver alguien que procesa. Y en este caso están los microcontroladores, que son estos. ¿Ya? Este vendría siendo el cerebro de ese mecanismo. Sensor, actuador y microcontrolador. Y los microcontroladores, hay distintos tipos de arquitecturas de hardware para hacerlo, especialmente arquitecturas ARM, ¿ya? De distintos fabricantes, están dos empresas que son bastante conocidas en el mercado, que son Arduino y Raspberry, ¿ya? Dos proyectos. Arduino es una empresa italiana electrónica que se dedica a fabricar componentes electrónicos para aprendizaje y hacer proyectos de este tipo. Y está también Raspberry, que no es una empresa, sino que fue desarrollada por una universidad en Inglaterra con el fin educativo para aprender a hacer este tipo de proyectos, ¿ya? En este caso, este es una Raspberry, que es una microplaca, ¿ya? Para que la conozcan. Que hace lo mismo que haría un computador convencional, ¿no es cierto? Tiene todo lo que hace un computador convencional: procesamiento, lógica de cálculo y finalmente mandar la información procesada para que el actuador actúe, como es su nombre. ¿Ya? Sensor, actuador, pero al medio está el micro controlador. Ahí están las tres cosas. ¿Ya? El ejercicio que vamos a hacer ahora, el taller 1, tiene las tres cosas: sensores, actuadores, microcontroladores. Y los otros talleres que están ahí son por separado, para que vayan aprendiendo un poquito. ¿Ya? Entonces, ya puedan abrir el ejercicio taller 1 con la versión nueva de Mark Spicer para que lo desarrollen. ¿Ya? Ahora vamos a la topología. Ya, mientras terminan de instalar los compañeros que faltan 25 segundos. En el ejercicio ya contempla todo lo que acabamos de mencionar. Ya sería un prototipo completo, no solamente de IoT, sino que sería de IDC. Un dispositivo inteligente controlado remotamente. ¿Qué es lo que tiene este ejercicio? Tenemos dos partes. La primera parte representamos el hogar, como cualquier hogar que podemos
tener, ¿cierto?, un ejemplo, en el cual va a haber un router doméstico llamado Gateway, un router que lo podemos encontrar, ¿cierto?, en todas las casas, cualquier dispositivo router Wi-Fi es un Gateway, que la palabra Gateway indica que es la pasarela para poder salir al mundo, ¿cierto?, el dispositivo que me hace salir, la pega o trabajo del router, en el cual, en esa red, hogar de ese señor, va a tener unos dispositivos IoT que le queremos convertirlos en IDC. ¿Ya? Va a tener, por ejemplo, una puerta en la cual quisiera controlar el bloqueo o apertura de puertas remotamente para cualquier tipo de evento. También tiene una cámara IP, que también el objetivo es poder monitorear video y también que grabe bajo ciertos conceptos, por ejemplo, que se active con movimiento, etc. Cosas más inteligentes. A eso podríamos agregarle un sinfín de elementos inteligentes, ¿ya? Desde un aire acondicionado, ¿cierto? Hasta dispositivos, hasta una cafetera inteligente podría programar, ¿cierto? Para que se encienda en ciertos periodos de horas del día y me tenga el café listo cuando llegue a la casa, por ejemplo. Este tipo de cosas, ¿ya? Estos dispositivos, la cámara y la puerta, pueden ser dispositivos inteligentes o no inteligentes. ¿Ya? Entendamos cuando se habla mucho de dispositivos inteligentes que debe actuar, o debe pensar, o debe hacer cosas. Pero si no lo son, requieren a otro dispositivo que haga ese trabajo por ello. Si se fijan, en este ejercicio está la puerta, entendemos que es un mecanismo mecánico, pero alguien debe pensar. Y por lo tanto, dice que está controlado por un dispositivo más inteligente que sería el microcontrolador, una Raspberry. Y una placa, ¿cierto? Una placa. Y en el caso de la cámara, hoy día hay muchas cámaras que ustedes compran en el mercado que son autónomas y son inteligentes por sí mismas. Pero podría encontrarme con cámaras, por ejemplo, como la que tenemos acá, que son las cámaras no inteligentes, que solamente transmiten, pero no hacen nada más que ello. Necesita un dispositivo que haga ese trabajo por ellos. Por lo tanto, también está conectado en una otra Raspberry Pi, ¿ya? Que sería el microcontrolador, ¿no es cierto? ¿Ya? Hoy día hay muchos aparatos que son todo en uno, hacen. Son sensor, actuador y aparte microcontrolador. ¿Ya? Por otro lado, hay un PC que se llama Admin, que es un notebook de la casa de la persona para poder trabajar en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero agregamos otro aparato más que dice servidor IoT. ¿Qué es un servidor IoT? Si yo no cuento, por ejemplo, con Raspberry, Arduino o estos microcontroladores, yo puedo tener otro dispositivo que los maneje al resto. ¿Ya? Eso quiere decir que mi casa inteligente no va a tener solamente una cámara y una puerta, podría tener cierto de aparato inteligente, ¿cierto? Refrigeradores, televisores, sensores, de temperatura, de todo tipo, hacer una casa completa, pero alguien tiene que manipular y controlar todo eso. Y yo, en vez de tener varias Raspberry o varios Arduino, que también se podrían reflejar en muchos aparatos por cada cosa, yo podría tener centralizado todo con un servidor IoT. Y una máquina que se va a tener de administrar a todos los aparatos inteligentes. ¿Y ya? Ese servidor IoT ahí aparece como un servidor físico, pero esto podría ser perfectamente un servidor, una máquina virtual que haga ese trabajo, Linux, un Windows Server, que yo voy a controlar remotamente. Por ende, si del exterior quiero ver lo que está pasando en la casa y controlar todos los aparatos inteligentes de la casa, no necesito ver uno por uno en forma individual. ¿Con quién me comunico? Con el servidor IoT. O si yo lo controlo, yo voy a ver, puedo ver todo lo que está pasando alrededor de los dispositivos tecnológicos. Aquí tenemos un ejemplo de dos aparatos, pero podría ser miles de aparatos en un hogar. O un edificio inteligente, por ejemplo. Ya. Todos estos dispositivos que van a estar en el hogar, finalmente los vamos a controlar no por una Raspberry individualmente a cada uno de ellos, sino por el servidor. Por lo tanto, lo que me interesa es que este servidor salga al mundo exterior y yo pueda visualizarlo del mundo exterior, llegar hacia él, y si llego hacia él, controlar todo lo hogar inteligente. Él también cumple otras funciones, también puede levantar algunos scripts en lenguajes que están pensados hoy día de programación para hacer controles lógicos como Python, así como base Python para trabajar, y poder hacer controlar dispositivos de manera física, mandar comandos de voltaje, impulso eléctrico, hasta hacer un intermediario para hacer una interfaz un poquito más gráfica y mandar, por ejemplo, un botón que haga algo. O sea, con Python se puede hacer todo, ¿cierto? De la parte más básica o electrónica hasta la parte más superior como son interfaces. No es el único lenguaje, pero el más potente. De hecho, si han visto hoy día algunos rankings de cuáles son los lenguajes de programación más usados, hace 10 años Python estaba como en el lugar número 12. ¿Y hoy día en qué lugar está Python?
Está en el primer lugar del ranking, ¿cierto? Creció mucho y finalmente fue por IoT, por Internet de las Cosas. Esa fue como la posición que le dio hoy día como el lenguaje más usado. A veces el más usado no significa ser el mejor, ¿cierto? Es el más usado del mercado, el más versátil. Después de esto, este router o gateway va a salir a través de un proveedor de Internet. ¿Ya? Aquí tenemos router del proveedor de Internet. Y por lo tanto, por el otro extremo está la oficina donde trabaja esta persona que quiere ver su hogar. ¿Ya? Está en su oficina y a través de una tablet o un smartphone está conectado a un punto de acceso inalámbrico en el lugar de trabajo. ¿Ya? Y él va a querer conectarse. Hay un servidor de HCP para que él tenga su dirección IP dentro de su red. Pero el objetivo de esto es que él pueda llegar a ver lo que está pasando en su hogar inteligente. ¿Ya? Por ejemplo, desde controlar la temperatura, si maneje manual o automáticamente ciertos elementos de su red. Aquí nosotros tenemos en este ejercicio tres cosas, las tres cosas que mencionamos antes. Están los sensores, ¿ya? Están los actuadores y están los microcontroladores, ¿ya? Pero hay otro elemento que es el que en la parte de arquitectura se ve menos, pero que el usuario es el que más lo ve, es la interfaz, ¿cierto? Porque este señor no va a querer mandar código binario para poder abrir la puerta. A él le interesa abrir la aplicación y un botón, pues, ¿cierto? Lo más sencillo posible. Entonces, nosotros también tenemos que pensar en la interfaz en cámara. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, Android Studio, que es el software de desarrollo de interfaces para dispositivos Android. Va a ser el botón, ¿cierto? O la caja de texto, o el elemento que manda el comando. Pero por debajo de todo eso va Python, ¿cierto? ¿Python se encarga de qué? De hacer la conexión, que esto se almacene por acá, que vaya al controlador o que vaya al servidor IoT, le mande un comando eléctrico y el actuador abre la puerta, ¿cierto? La parte de acción. ¿Ya? Entonces, este proyecto está completo y lo vamos a desglosar ahora y ver cómo llegó a funcionar. ¿Tienen todo el archivo listo? ¿Lo vieron? Ya. Comencemos entonces desde el hogar. Desde el hogar en adelante. Vamos a ir revisando paso a paso este guión que hay en esta implementación hasta que veamos cómo conectarnos. ¿Ya? Esto está terminado, ¿cierto? La idea es que después nosotros vamos a hacerlo de 0, 0, 0 hasta llegar a esto. Aquí lo hice al revés, la reingeniería. Un proyecto terminado para que veas cómo funciona. Entonces, vamos a ver primero los dispositivos. Lo que tenemos por acá son las Raspberry. Las pueden abrir. ¿Ya? Las abren los microcontroladores, en los cuales, tal como lo mencionábamos nosotros, son dispositivos electrónicos que serían el cerebro para controlar, en este caso, los dispositivos que no son inteligentes, como una puerta. ¿Ya? Ahí está nuestra Raspberry Pi. Muy parecida a la que les mostré, ¿cierto? Mismo controlador. ¿Y qué hace la parte inteligente de la implementación? ¿Ya? La Raspberry Pi la tenemos conectado con un cable digital. ¿Ya? Este es un cable digital, lo voy a conectar nuevamente. Dice digital 0 a digital 0. Este cable digital lo vamos a sacar, lo vamos a poner de nuevo para que veamos cómo se implementa para llegar a esa puerta que tenemos ahí en ese hogar. Vamos a eliminar el cable, chiquillo, aquí. Y vamos a conectar nuevamente el cable. Lo pueden buscar en la sección de cableados, en la parte inferior, donde se van a encontrar distintos tipos de cables, y hay uno que se dice cable IoT o IoT Custom Cable. ¿Lo vieron? Un cable digital. Está la sección de cables al final. Y ahí conectan la Raspberry de un puerto digital, del DO, o de cero, perdón, a un puerto digital de una placa que va a tener la puerta. Estos puertos digitales, chiquillos, serían los GPIO que se ven ahí. Eso. Los GPIO, va a ser, ¿cierto?, la conexión de una placa a otra placa. ¿Ya? Ya. En el caso de la cámara es lo mismo. Si se fijan, también hay una Raspberry Pi conectado. Ahí está en modo físico. La misma Raspberry está encendida. Ahí. Y está conectada en formato digital, con un cable digital hacia la cámara. Entendiendo que hoy día muchas de las cámaras que podemos encontrar ya son inteligentes, ¿cierto? Y hay a bajo costo. En este caso, se podría aplicar, por ejemplo, a este tipo de cámaras, que no son inteligentes, son análogas, y poderla controlarla y hacerla inteligente.
Ahí estaría. Vamos ahora a ver lo que es la puerta y ver lo que es la cámara. Vamos a entrar primero a la puerta. Ahí. Pinchamos la puerta. Y vamos a pinchar el botón que dice Advance para abrir más funciones del menú superior. ¿Ya? En Advance, usted lo pincha y automáticamente ve las funciones de esta puerta para convertirla en inteligente. Incluso sabe paneles de programación en la puerta, que no estaban antes. ¿Ya? Ahí me explico un poco qué puedo hacer yo con una puerta como característica. Puedo, no sé, puedo abrirla, cerrarla, bloquearla. Incluso podría aplicarle algún tipo de sensor para que detecte el dióxido de carbono y abrir la puerta automáticamente, etcétera, ¿ya? O sea, como dan como ejemplo. Sigamos la configuración. La puerta, el IO config, está en un modo que es inteligente. ¿En qué modo? Smart, dice. Cuando es modo componente es cuando no es inteligente y cuando requiere a otro dispositivo que haga la parte de proceso por ello. Claro, exactamente. Entonces, está inteligente ahora. Perfecto. Después, hoy día esto podemos aplicarle cerradura y chapa digital y todo eso, ¿cierto? Controlarla remotamente. De hecho, las llaves físicas en un momento van a desaparecer y va a ser todo controlado con dispositivos biométricos, por ejemplo. Pero no solamente que abra, sino que yo controle biométricamente, por ejemplo, mi puerta. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está con una tarjeta de red. Ahí dice la tarjeta de red que tiene incorporado. ¿Ya? Y en modo físico, bueno, ahí me muestra la puerta. Está con una tarjeta Wi-Fi, de hecho, una wireless, por eso dice ahí IOConfig W, una wireless Smart. Y está conectado a la red inalámbrica que vamos a ver en un momento más. Si yo pincho wireless, ahí me dice que está conectado a la red que se llama Hogar, ¿cierto? Y si es seguridad, está abierta. La dejamos abierta en el sentido de que la clave es bastante débil para lo que se hizo otra cosa. ¿Veis así? ¿Lo conocen? Claro, perfecto. Y fíjense, vamos a ir a la parte de programación. En programación, se van a dar cuenta que nosotros podremos ejecutar o compilar código directamente, ¿ya? Y esa es la gracia que tiene Packet Tracer en su última versión, que no solamente es un simulador, sino que yo puedo también programar y hacer programar dispositivos desde aquí mismo y ejecutar script y que funcione. Podría, por ejemplo, traer desde otro IDE, hacer un script en Python y ejecutarlo y probarlo acá. Perfectamente, ¿ya? Y compila Python y compila JavaScript también. Y de hecho, vamos a ir a la pestaña donde está el main.py, ¿ya? Para que veamos los dos scripts que habíamos cargado. Uno está en Java y el otro en Python, ¿ya? En Python. Están los dos cargados, el de JavaScript y el de Python. Entonces, vamos a reiniciar el script de Python, ¿ya? Lo detenemos y lo ejecutamos nuevamente. Run. ¿Ya? Run. Y ahí fue para refrescar el script. Detuvimos el script de Python y lo levantamos. Podemos crear un script desde cero o traer otro y compilarlo acá. Entonces ahí tenemos el script, el main.py, y ahí está completo el ejemplo, ¿ya? Está el main.py en Python. ¿Han visto algo de Python ya, cierto? ¿Sí? Ya. Características de Python: es fácil, las variables se les pone cualquier nombre, ¿cierto? La sintaxis es sencilla de entender, ¿ya? Y adaptable para cualquier tipo de aprendizaje, ¿ya? Listo, entonces está ejecutándose el main.py, ¿ya? Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo con el de la cámara. Tanto la puerta como la cámara, lo mismo. En el caso de la webcam, esta cámara es una cámara que se puede convertir en cámara inteligente. Está conectada con un dispositivo inteligente. También en Advance para extender el menú superior y podamos ver en detalle. ¿Ya? A diferencia, esta cámara no está conectada por Wi-Fi, sino que está conectada por Fast Ethernet. Está con una tarjeta de red. Tiene sentido porque el video ocupa un mayor ancho de banda, ¿cierto? Entonces necesito transmitir fluidamente todo el tiempo y por una red Wi-Fi no es tanto. Por eso está con una tarjeta Fast Ethernet.
Usted puede cambiar los tipos de tarjeta ahí. En este caso tenemos una fase de Ethernet o también red 4G, si usted quiere. ¿Ya? Ahí está. Se fija qué diferencia, que no tiene una tarjeta Wi-Fi, tiene una Ethernet. Y revisemos si ya tiene direccionamiento IP en config, fase Ethernet, y ahí está con direccionamiento IP. ¿Ya? Está cableada, conectada. Y lo que vamos a hacer es también ir a Programming y ver el script. Igual como lo hicimos en la puerta. Ver que hay dos scripts, uno en Python y otro en JavaScript. Y reiniciamos el script en Python. Lo detenemos, lo ejecutamos en el equipo, en este caso en la cámara. El webcam Python. Que se inicie nuevamente y ahí está, el main.py. Entonces tenemos ya el script ejecutándose en la cámara. Ya. Estaría listo, listo, listo. Ahora, lo han hecho tan parecido al mundo real, chiquillo, Packet Tracer en sus últimas versiones, que de hecho fíjense que en la pestaña tributo usted puede ver, por ejemplo, el consumo energético que podría ocupar esa cámara o esa puerta, el dispositivo de watts. ¿Ya? Reflejado en watts. Y ese costo se puede tasar en monedas o valores, según la locación que usted tiene, en pesos, valores, cuánto costaría, por ejemplo, la cámara encendida todo un año. ¿Cuánto te gastaría en plata? Incluso lo otro que también tienen ustedes, chiquillos, se pueden fijar que podemos simular entornos. Miren, como estamos hablando de ciudad y casa inteligente, hay una pestaña arriba a la derecha que dice el environment. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, tú, por ejemplo, podrías simular temperatura, humedad y otros aspectos del ambiente para que los sensores fuesen actuando en el momento y fuesen tomando también determinaciones. Jugar un poco con los parámetros. ¿Ya? De CO2, de oxígeno, altura, hacer simulaciones. ¿Ya? Gravedad, por ejemplo, gas, etcétera. Atmósfera, radiación, temperatura. ¿Ya? Ahora, muchos de estos parámetros los obtiene de los propios sensores que tiene el computador o equipo donde tiene instalado Packet Tracer. ¿Ya? Tienes que sacar los datos. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, hacerlo mucho más real, no sé, pues, activar, por ejemplo, otros sensores y que los vaya tomando esos datos en Packet Tracer y te los muestre de forma real. Tú podrías hacerlo. Un sensor por USB lo conecta acá y en este toma, por ejemplo, el dato del sensor. Y se ve acá en ese escenario. Radiación, por ejemplo, como ven. ¿Ya? Etcétera. Los puedes editar esos parámetros, los modifica y les das umbrales. Entonces así tú podrías hacer una simulación mucho más real. Para hacer, por ejemplo, la casa o la ciudad inteligente. ¿Ya? ¿Lo han visto de esa forma o no? ¿No? ¿No? ¿Todo avanzado? ¿Ya? Por ejemplo, viento, dice. Dirección, velocidad del viento. Para simular después, no sé, por un aspersor o algo más. Sigamos en esta parte. Entonces ya tenemos un poco el entorno. Vamos ahora al notebook que dice admin. Abrámoslo. Él está conectado a la red inalámbrica como un dispositivo en la red, ya nada más que eso. Entonces se va a desktop, PC wireless, y ahí en Connect va a ver que va a estar conectado a la red hogar, red hogar, red hogar, lo conecta a la red hogar y le va a pedir la clave, ¿cierto? La red Wi-Fi, que sería Leica 666. Entonces, red hogar y lo conecta. Y va a estar conectado, ¿cierto? En el hogar de este señor. Continuamos entonces. Ya dimos un aspecto, ¿cierto? A los dispositivos inteligentes, los microcontroladores, un notebook que hay en el hogar. Vamos ahora al servidor. Ya, para que después lleguemos al gateway. El servidor, en este caso, cumple la función de ser el controlador principal de los dispositivos IoT y es el que nosotros tenemos que dejar expuesto al mundo. Ese dispositivo tenemos que verlo del exterior después, ¿ya?
Veamos o comprobemos su dirección IP. Ahí está, IP Configuration, y que es la que tenemos, ¿cierto?, en la topología. El IP 192.168.1.2. Tenemos la máscara de red. Tenemos un DNS público y la dirección del gateway que va a ser nuestro router doméstico para salir al exterior. Tenemos los parámetros IP. Y en el caso de los servicios, en Service, vamos a IoT. Ya ahí está activo el servicio IoT y tenemos un usuario y una clave que la vamos a ocupar posteriormente para conectarnos. Usuario se llama demo 1 y la clave, Leica 777. Después vamos a hacer nuestro propio usuario también. Que aparte del ejemplo que yo les preparé, otro más para que veamos. ¿Ya? Listo. Listo nuestro servicio. Vamos al gateway, que es el router del hogar. Del hogar inteligente. Un router común y corriente que no tiene nada de especial y que lo podemos tener fácilmente en cualquier casa. No hay nada aquí de lo que no podamos tener quizás nosotros en el hogar para automatizar. ¿Ya? O sea, se podría hacer a costo bastante bajo este tipo de proyecto. El router de la casa, nos vamos a la pestaña de interfaz gráfica Wii y comencemos primero con las direcciones IP WAN, que serían las direcciones IP públicas que nosotros las arrendamos cuando contratamos servicio de internet a un proveedor, ¿cierto? Nuestra IP pública. Ahí está la IP pública de ese router, que es la 200.200.202, la máscara de red. Un DNS y una puerta de enlace. Esa otra puerta de enlace es el router del proveedor por el cual va a salir al exterior, ¿ya? El del ISP, según la empresa que usted contrató. Esto para nosotros es parte de los servicios que contratamos, ¿ya? Por lo tanto, es parte también de la empresa ISP. En la parte inferior, la parte local, es la que nosotros configuramos. Y aquí nosotros vemos la red local inalámbrica de ese hogar. Ahí está la dirección IP del propio router doméstico. La 192.168.1.1, su máscara de red, y también tiene un servicio de DHCP activo para entregarle IP a los dispositivos de la casa. Ahí está el rango de IP, en el cual va a entregar de la IP 10 en adelante y un máximo de 10, de 20 direcciones IP. Vamos a un par de aparatos de la casa, ¿ya? Entonces, la parte in Network Setup es la parte de red local que nosotros configuramos en el router de la casa, ¿ya? Ahí grave siempre un save setting al final, porque las configuraciones, ¿cierto?, se vayan registrando en caso de haber modificado. Siguiente pestaña. En la wireless, ahí está la red que tenemos levantada en el hogar. Se llama Hogar la Red, ¿cierto? Está habilitada o se está difundiendo. De hecho, ya conectamos el notebook. ¿Se dieron cuenta ustedes? Y el otro aparato. Ahí está la red hogar. También guardando. Siempre guardando. ¿Ya? Red inalámbrica. En seguridad inalámbrica, Wireless Security, está la clave de la red inalámbrica con el protocolo WPA2, Leica 666, la clave que mencionamos. También ir guardando. Y ahora vamos a una de las partes que hay que aprender a hacer y que ustedes lo pueden practicar en la casa para también controlar y llegar a su equipo controlado remotamente si quieren hacer un proyecto de este tipo, ¿ya? En la pestaña, ¿cierto?, del router doméstico y muchos routers también se llaman de la misma forma, hay una sección donde nosotros lo que vamos a hacer es abrir los puertos TCP y UDP de distintos servicios que están dentro de mi red para hacerlo visible al mundo. Y servicios hablamos como servicios que podrían ser de descarga de archivos, como un servicio FTP, por lo tanto, abrir un puerto, 21, o me gustaría conectarme remotamente, por ejemplo, por SSH a una máquina que está dentro de mi red, abriría el puerto 22, o por Telnet el puerto 23, etc. Un puerto de los 65.535 puertos TCP que tenemos disponibles y que llevan a una aplicación que está corriendo dentro. ¿Ya? Si es un servidor de base de datos, por ejemplo, que quiero conectarme remotamente, tengo que saber qué puerto utiliza el gestor de base de datos. Por ejemplo, MySQL. Ahí los que estuvieron en Cloud, quizás se acuerdan de un puerto que ocupaba. Era el 3306, por ejemplo. Ah, 3306, servidor de base de datos MySQL. Entonces, cada servicio tiene un puerto y esos puertos son los que yo abro en esta sección. En este caso, en Application and Gaming,
o en algunos modelos de router, o se dice forwarding, por forwarding, dice en inglés, ¿ya? Es la abertura de puertos. Y aquí fíjense los puertos que abrimos en el router. Abrimos dos puertos. El puerto 80 y el puerto 443, ¿ya? Para el protocolo HTTP y HTTP Security. Entonces, se abrieron los puertos 80 para entrar y para salir, para dejar los puestos de entrada y salida en el router. Y el puerto 443 es lo mismo para el protocolo HTTP. O sea, son dos servicios que voy a dejar abiertos para poder conectarme a ese servidor, ¿ya? Si, por ejemplo, hubiese querido abrir, no sé, por el puerto para conectarme con SSH, hubiese sido aquí el puerto 2222, por ejemplo. ¿Ya? Y fíjense qué más dice, qué tipo de protocolos son. TCP, ¿ya? TCP no es UDP porque no son de tiempo real, como un video, por ejemplo, protocolo que mande video. Y está la dirección del equipo en el que queremos abrir ese puerto. Y es la dirección, la punto 2. Por lo tanto, ¿quién es? El servidor IoT. ¿Ya? El servidor IoT. Cuando el protocolo tiene ambos, por ejemplo, porque he visto en la configuración del router de la casa que dice protocolo. Boot, dice boot, TCP y UDP. Sí. Ya, hay servicios que trabajan por ambos puertos. Yo te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Mira, cuando nosotros transmitimos en vivo video en tiempo real, ese servicio de video se va por un protocolo que es UDP, el protocolo cierto de datagrama, un protocolo que transmite sin pausa. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un archivo y lo quiero compartir, un video pregrabado, y quiero que alguien lo vea y lo pueda pausar, ahí va por otro protocolo que es TCP, que es un protocolo orientado a conexión. ¿Ya? Entonces, cuando es tiempo real, UDP. Cuando es un servicio que puede esperar, TCP. Ahí va. Yo lo hacía en los servidores de los juegos. Abría un servidor y ponía ambos. Claro, porque puede tener al contenido pregrabado de otro contenido que se está transmitiendo en vivo. Claro. Por ejemplo, YouTube. ¿Qué protocolo usa YouTube? TCP o UDP o ambos. Ambos, porque hay directos. Depende del servicio, ¿cierto? Si yo estoy viendo un video de YouTube que está pregrabado, o video que se llama bajo demanda, estoy usando TCP porque lo puedo pausar, retroceder o descargar. Pero en cambio, si estoy viendo un en vivo, es UDP, porque no tiene pausa y se ve en el momento solamente. Entonces ahí usaría boot, sería ambos. Ya, por ejemplo, WhatsApp. Cuando usan WhatsApp, ¿qué protocolo usa? ¿TCP o UDP? Ambos. Ambos. Si estoy haciendo una llamada en vivo, es UDP. Pero si estoy mandando un mensaje o subiendo un archivo, es TCP. Por eso depende. Ya, depende. Ahí está la diferencia. Vamos a seguir ahora a la parte que yo encuentro que es la parte más importante que se hace acá. ¿Ya? Abrimos los puertos, le indicamos a qué máquina es la que queremos llegar, porque cuando tú haces, en este caso, en el hogar inteligente, desde el exterior, tú no vas a ver los miles de dispositivos que tiene en tu casa, tú quieres llegar a uno, que es el que controla a nosotros, ¿ya? El equipo maestro, para nosotros es el servidor IoT, o podría ser una placa Arduino, o podría ser una Raspberry, según el caso. Pero esto es lo que yo considero muy importante y que a veces se olvida hacer, que es la zona que se llama DMZ. Ahí, en la zona desmilitarizada. La zona de meseta es cuando ya tenemos toda nuestra configuración IoT en el router de la casa. Tenemos que decirle al router que uno de los dispositivos debe quedar fuera del cortafuego o expuesto a internet. Si yo no hago esto, no me sirve nada lo que sea. Hubiese visto en forma local toda la casa inteligente, pero nunca voy a poder llegar al servidor. Y entonces ahí viene la DMZ. ¿Y qué es la DMZ? Es una zona desmilitarizada. Es decir, si tengo el cortafuego, es ponerlo afuera del cortafuego. O sea, sería vulnerable. Va a quedar vulnerable y va a quedar expuesto a la red. Pero ahí le estamos diciendo, DMZ la activo, y cuando me pregunta a quién dejo activo en la DMZ, a la dirección punto 2, que sería el servidor IoT. O sea, en estricto rigor, ni la cámara ni la puerta están expuestas a internet. El único que está expuesto a internet es el que lo va a controlar, que sería el servidor IoT. ¿Ya? De ahí lo activo y le defino quién va a quedar expuesto. Perfecto. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, esto mismo proyectilo, si tú quieres levantar un servidor propio en tu casa. Ya tenemos una lógica. El mismo mecanismo. Quiero levantar, por ejemplo, un servidor web en la casa.
¿Qué va a ser una máquina virtual? ¿Ya? La máquina, la IP, DNZ, puertos. ¿Ya? Lo mismo. Después, que nos estamos con el servidor, nos vamos a ir ahora al proveedor. El proveedor de Internet va a tener dos tarjetas de red. Una para conectarnos a una red pública y otro para la red de la oficina. Ahora vamos a entrar a configurar el proveedor ISP. Ya con router 5, 1941. Ya no estamos ahí con un router doméstico, sino que estamos con un router empresarial. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar. Doble clic. Ahí tenemos nuestro router. Y vamos a entrar a la línea de comandos. Clic. A la clic. Para que hagamos la configuración. Ahí voy a dar un poquito de zoom, chiquillo, para que veamos en detalle los comandos. Ya. Entonces, vamos a entrar al router que se llama ISP1, el comando enable, y vamos a configurar sus tarjetas de red, ¿ya? Sus tarjetas de red. El router va a tener dos tarjetas de red. Una tarjeta de red va a estar conectado hacia la red LAN y otro hacia la red WAN, ¿ya? WAN se refiere cuando va a otro router y LAN cuando va a una red local. Entonces vamos a configurar la Gigabit 01, ¿ya? Para que vaya a la red WAN. Entonces entramos a modo de configuración, configure terminal. ¿Ya? Configure terminal. Y vamos a entrar a la interface Gigabit Ethernet 01. Interface Gigabit 01 y vamos a asignar la dirección 200.200.200.1 con máscara 255.255.252. Ahí estuvieron viendo redes ahí con el profe Cristian, se van a acordar de las subredes. ¿Ya? Máscara 30. ¿Ya? Ya, ahí está. Entonces, a la Gigabit 01 le asignamos el IP 200.200.201 máscara 30. Ya, ahí tenemos la tarjeta. ¿Se recuerdan de la subreda, no? Ya. Si no se recuerdan de la subreda, en IoT le va a aparecer subreda 2 IPv6 también. Por la cantidad de cálculo IP que hay que sacar. Entonces, Gigabit 01, IP 200.200.201, máscara 30, ¿cierto? Ya. Tenemos lista la tarjeta de red. Ahí recuerden levantarla en caso que no esté levantada. ¿Con qué comando? No, shutdown, ¿cierto? En caso que no esté levantada, no shutdown. Entonces, interface Gigabit 01, dirección IP 200.200.201, máscara 30, no shutdown. ¿Ya? Vamos a la otra tarjeta, que es la Gigabit 00, que va a ir a la oficina. ¿Ya? Entonces ahí salimos y vamos a la otra tarjeta, la Gigabit Ethernet 00, con la dirección, ya como la tenemos por acá, 192.168.2.1, y esta es con la máscara 24, ahí está, y también la levantamos con el comando no shutdown. Ahí está la segunda tarjeta de red, que es la tarjeta, podríamos decir la tarjeta interna. Estando en la casa, él entra con, claro, ya estoy viendo, dice, la cámara y la puerta. Perfecto. Están los dispositivos. Los puede controlar. De hecho, la cámara, ahí está viendo a un señor que está en su habitación con su señora y no es él. ¿Ya?
¿Ya? Ya está controlando la cámara, perfecto. La puerta está bloqueada, desbloqueada. Pueden ver ustedes que la cerradura digital ahí se abre y se cierra, cambia de estado. Pero está dentro de su casa. Ahora, la pregunta es desde afuera de su casa. ¿Cómo podría haber hecho lo mismo? Recuerden que hicimos el forwarding. Hicimos la DMZ. Entonces, lo que hacemos nosotros es también un término que quizás lo han escuchado hablar o lo han mencionado y no se acordaban que lo estaban haciendo ahora. Lo que hicimos nosotros fue esto. Yo lo voy a explicar un poquito acá. Ya, la respuesta que le dieron los compañeros y era esta. Nosotros vamos a llegar desde el exterior a través de una dirección IP pública, ¿ya? Pública. Y esa dirección IP pública me traduce y me redirige a una dirección IP privada. ¿Ya? Pública, que es la dirección del router de la casa. De IP pública. Y cuando llego, me lleva a la dirección IP privada. Y además de ello, a los puertos en los cuales yo quiero acceder, que es el puerto 80. Y en este caso, a nivel público, también el puerto 80. Eso que estamos haciendo tiene un nombre, ¿ya? Y se llama Network Address Translation, también conocido como NAT, el nativo. Eso es lo que estamos haciendo, NATS. Estamos traduciendo una dirección IP pública hacia un puerto para que me lleve a una dirección IP privada por el mismo puerto. ¿Se acuerdan? Puerto de entrada, puerto de salida. Entonces llegamos por la IP pública. La IP pública. Entonces, cuando viene este señor ahora, desde el exterior, está en la oficina, abre su tablet o su teléfono y lo hace a través de la dirección pública del router de la casa. ¿Ya? De ahí entró por la IP pública. Y va a entrar, ¿cierto?, con la misma cuenta u otra que vaya a crear. Por ejemplo, la demo 1, Leica 777. Y nuevamente ve la cámara, ve su habitación y tampoco es él. Pero ahí está. Entonces, para nosotros, a través de una interfaz, ¿cierto? Desde un dispositivo, en la parte de programación frontend, con un botón, digamos a conectarnos a un microcontrolador a través de lenguajes como Python, nos conecta ya a nivel físico con un dispositivo, ¿ya? Ese dispositivo, que puede ser cualquier dispositivo IoT, digamos a ver el resultado, que es el dato, que en este caso el dato es video o es, no sé, una abertura o un parámetro, ¿cierto?, de voltaje eléctrico para que abra y cierre una puerta. Y ahí tenemos toda la estructura IoT, por cierto. La parte controlador, sensor, actuador y aplicación. Ahí estaría. ¿Ya? Que quizás se ve como sencillo, pero esto es lo que pasa por debajo de toda esa infraestructura IoT. Pero a la persona o al usuario que le interesa, esto, por cierto, el botón, mira, listo, se abre, se cierra, lo controlo. Eso. ¿Ya? Pero eso es lo que hay internamente. ¿Ya? Internamente. Ahí tenemos la vuelta. La cámara y otros más aparatos IoT. ¿Ya? Oh, se olvidó cerrar la puerta. Abre la puerta de la habitación. Ahí la cerró. La casa. Ve la cámara. Abre y cierra la cámara.